y a ponerse orgullosos, porque nuestros amigos de Green Group, la empresa argentina, acaba de certificar la vivienda más eficiente del mundo fuera de Estados Unidos. La consultora Green Group, que cuantifica qué tan sustentables son las construcciones, ha podido determinar que una vivienda que está en Arabia Saudita, fíjense la distancia, la extrapolación de las tareas que hoy se permite con esta forma de comunicarnos, dio como resultado la vivienda más sustentable del mundo. Hay una en Estados Unidos, fuera de esa es la primera. De 110 puntos que las normas LEED te exigen, 94 aquí están cumplidos. Para conocer detalles, Nancy entrevistó a la arquitecta Micaela Esmulevi y esto nos decía. El recorrido empresarial es arduo, vos como sabés, hace más de 10 años que estamos con estos temas de sustentabilidad y finalmente tuvimos la oportunidad de trabajar en la primer vivienda en Arabia Saudita certificada a nivel mundial con 94 puntos, con más de 94 puntos, que significa nivel platino, que es el más alto estándar que tiene la certificación LEED para una vivienda. Yo personalmente durante COVID estaba un poco aburrida, aparte del trabajo necesitaba sacar la cabeza en algo nuevo y tomamos la decisión junto con Sorab focalizarnos más en lo que son viviendas sustentables y bueno, el primer proyecto que pudimos agarrar fue maravilloso porque pudimos implementar todo tipo de estrategias y lograr esta cantidad de puntos. Nosotros en la certificación LEED tenemos 110 puntos posibles, entonces al haber logrado 94, como te imaginas, fue un barrido de todas las estrategias. Así que empezando por lo que es la instalación de aire acondicionado de la vivienda, tiene algo muy particular, que trabajamos con unos pozos de geotermia que lo que hacen es recuperar la temperatura del suelo. Luego tienen todo un sistema de BRB monitoreado al 100%. En cada una de las habitaciones pueden saber la temperatura, el control de la humedad y todo como para ir nivelando el confort térmico y también la eficiencia energética. Muchísima iluminación, es un diseño de BMA para reducir mucho la cantidad de artefactos que se necesitan para iluminar esta vivienda y así reducir muchísimo el consumo energético. Tenemos un sistema muy interesante que se llama HydroLoop. Es un sistema donde lo que hace es recuperar todo el agua de lluvia, todo el agua de los mingitorios, ducha, hasta mismo del lavado de la ropa, limpia todo el agua y lo vuelve a inyectar a lo que es los inodoros y los mingitorios de la vivienda. Bueno, algo que uno siempre lo refiere al área económica, pero también tiene que ver con el cuidado de la salud. Sí, exacto. Esta vivienda no solamente se focalizó en la eficiencia de energía, en la eficiencia del agua, pero toda la selección de los materiales para asegurarse de la salud de las personas que van a habitar esta vivienda, que sea muy, digamos, sustentable y saludable en el día a día. Hablábamos con Sorab fuera de cámara, el 90% de nuestro tiempo pasamos en áreas cerradas y desde allí el objetivo de esta próxima década es visualizar el tema de sustentabilidad de cara a la salud más que al ahorro, que también es importante. Exacto, el ahorro ya nadie va a construir sin pensar en ahorrar. Ya la eficiencia está dada en la mente, creo que de todos, y ahora tenemos que explorar de qué más podemos hacer por el ambiente construido, y la salud es lo que hay que focalizarse hoy en día, la salud en el espacio de trabajo, en el espacio donde vivimos, porque es donde habitamos, como decía Sorab, el 90% de nuestro tiempo. Entonces hay que trabajar fuertemente en este ámbito.